A quins interessos ha de respondre la ciència? Quin paper juga la societat en el desenvolupament científic i tecnològic? Qui decideix sobre què i com s'investiga? Aquestes són algunes de les qüestions a les quals la recerca i l'innovació responsable tracta de donar resposta. Impulsada per la Unió Europea, la recerca i innovació responsable reivindica que comunitat científica i societat treballen juntes amb la finalitat que els processos i resultats de la ciència responguen a les expectatives i valors de la societat. Un equip d'investigadors de la Universitat Jaume I de Castelló ha desenvolupat un model de comunicació ètica de la ciència que cerca afavorir una investigació i innovació més responsable a partir del diàleg entre la ciència i els afectats pels seus avanços. En nuestra universidad llevamos tiempo ya trabajando la relación entre ética y ciencia. Y el camino, el puente, para unir ambos conceptos, el camino o el puente es la comunicación. Pensamos que una comunicación de la ciencia es una parte importante de la respuesta a la pregunta qué significa una ciencia responsable. El concepto de RRI en el que estamos trabajando, un equipo interdisciplinar entre profesionales de la ética y profesionales de la comunicación consiste en ver o intentar dar una respuesta metodológica y una respuesta que sea de alguna forma gestionable qué significa una ciencia responsable y más aún qué significa una comunicación de la ciencia responsable o una comunicación responsable de la ciencia. La respuesta con la que trabaja nuestro equipo de investigación es que una ciencia responsable es aquella que es capaz de conseguir el acuerdo de todos los grupos de intereses implicados y afectados por su actividad. Esa definición es una definición abstracta, pero que puede convertirse a través de nuestros estudios en una definición operativa que podamos gestionar dentro de la universidad y poder dar respuesta a la sociedad cuando nos pregunta qué hacemos y por qué lo hacemos. El model elaborat ha sigut contrastat amb professionals de les unitats de cultura científica i de la innovació espanyoles, representants dels grups d'interès de la ciència i experts. Les enquestes, grups de discussió i panells realitzats han confirmat el paper clau de la comunicació per a una recerca i innovació responsables. Informació proactiva, escolta de les demandes socials, diàleg i rendició de comptes resulten aspectes fonamentals per avançar cap a una ciència més participativa i alineada amb els interessos de la societat. El model ètic de comunicació de la RRI que planteamos és un model en quatre fases, en quatre etapes, de manera que la universitat estableix un diàleg amb els seus públics que no nace única y exclusivamente de la emisión de la información, de la comunicación desde la universidad hacia los públicos, sino que tiene como elemento fundamental el diálogo, es decir, establecer un canal de escucha, un canal de recepción de cuáles son las demandas, cuáles son las expectativas de los públicos afectados por la ciencia. A partir de ahí se establece una negociación, un proceso de acuerdo entre los centros de investigación y los públicos afectados por esa investigación, para acordar finalmente cuáles son los compromisos de la ciencia o los compromisos de los científicos en ese ámbito concreto. Y finalmente el proceso concluye con una demostración de qué compromisos finalmente han podido ser cumplidos y qué compromisos, por circunstancias diversas, nos han podido alcanzar, de manera que ello genere una nueva expectativa entre los grupos de interés y un nuevo proceso en ese diálogo constante. L'estudi, la comunicació de la recerca i innovació responsable en les unitats de cultura científica i de la innovació, una proposta de model, ha comptat amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i Tecnologia, FECIT, i la col·laboració de la xarxa d'unitats de cultura científica i de la innovació de les universitats i centres de recerca espanyols.